Conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y nuestra recomendación es: activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brand Force. Y bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente del tema de Bogotá, acerca del sello de Bogotá. Y para ello nos acompaña el concejal Libardo Asprilla. Concejal, bienvenido a Palabras Más, al canal Vox Move. Muchas gracias por atender esta invitación hoy para hablar de Bogotá, de cómo va esta administración. Ayer estaban entregando precisamente en Bogotá, en Ciudad Bolívar, la universidad de distrital en la localidad de Ciudad Bolívar. Bienvenido. También se armó un lío ayer en el consejo, ¿no? Bienvenido, concejal Libardo. Señor, gracias, Beto. Un saludo especial para ti y todas las personas que nos ven en este maravilloso programa. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, concejal. Bueno, empecemos este programa contándonos un poco a qué se refiere ese sello incluyente para los bogotanos, a qué va a beneficiar, a qué comunidades trae este sello, concejal. El sello Bogotá Incluyente ya es una norma, es una iniciativa que presentamos en el Consejo de Bogotá. En el acuerdo, ya es acuerdo del número 866 del 6 de febrero de 2023, está calientito. Y hace parte de ese pacto por la inclusión que suscribimos con la entonces candidata Claudia López y el entonces candidato al Consejo, Libardo Asprilla. Entonces, que íbamos a, mediante norma, crear un sello Bogotá Incluyente para propiciar la inclusión laboral de distintos grupos poblacionales que se vienen quedando atrás frente a las posibilidades de empleo. ¿Qué grupos? Que tienen mayores tasas de desempleo. Por ejemplo, las mujeres. Usted sabe que las mujeres han estado en desigualdad de condiciones frente al acceso laboral. Mientras las tasas de desempleo están en un promedio del 9.4%, fue el último dato, la tasa de desempleo de las mujeres está por encima de ese promedio. Estamos en el 10, cerramos en el 9.8. Afortunadamente, en el último periodo bajaron, cerca de 94 mil mujeres se lograron enganchar en el último periodo, y eso es positivo, pero necesitamos seguir generando más acciones afirmativas para que se enganchen más mujeres, para que se enganchen también personas con discapacidad que tienen tasas de desempleo altas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, jóvenes que nunca han tenido experiencia laboral y que tienen brechas porque a veces van a buscar el empleo y no lo consiguen porque no tienen experiencia, así como las personas mayores de 50 años, que también cuando se llega a una edad determinada se van cerrando las posibilidades de acceso y se amplían más las brechas de conseguir empleo. Por eso este acuerdo, esta iniciativa, el sello Bogotá Incluyente, busca por un lado la incorporación productiva, ¿sí?, de acceso al ingreso de estas personas, pero también de visibilizar y generar estímulos para las empresas que así promuevan este tipo de empleos. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se generan todos los estímulos, los apoyos para estas empresas que vinculan a las personas que se están quedando atrás y que tienen unas tasas de desempleos más altas. De hecho, ya se tiene la ruta del programa de empleo incluyente con 47 mil millones de pesos que se destinaron y tiene una meta de vinculación para este año de 23 mil personas. Y ya hay empresas que lo vienen haciendo. Concejal, ayer habían algunos jóvenes protestando en el Consejo de Bogotá. ¿Este sello incluyente, digamos, incluiría también a estos jóvenes? Porque pues ayer había una molestia por parte de esta comunidad, de estos jóvenes que fueron en cierta manera maltratados por la policía en las marchas que hubo el año pasado. ¿El sello incluyente incluye también a estos tipos de jóvenes o a esa población no la incluye? Porque ayer se cayó ese proyecto, evidentemente. Sí, el proyecto de ayer es diferente a lo del sello. La población sí está incluida. De hecho, el programa de empleo incluyente hoy ya de la Secretaría de Desarrollo Económico incorpora 19 enfoques diferenciales. Y ahí están no solamente este tipo de víctimas, también están todas las víctimas del conflicto armado,
están personas migrantes, ¿sí? Personas con discapacidad. Es decir, hay todo un componente de enfoques diferenciales. Yo creo que no se nos queda ningún enfoque diferencial. Son 19 en total. ¿Qué tanto, digamos, se puede hacer realidad el tema del trabajo y qué tipo de trabajo? ¿Qué empresas vincularán a esta población, concejal? Porque uno ve, digamos, todo lo que fue talento no palanca de esta administración y más bien fue palanca y no talento, diría yo. Pero pues, ¿cuáles, digamos, esas oportunidades que van a tener los jóvenes vinculadas al tema laboral? Sí, hay unas condiciones para las empresas, porque como es el distrito, entra a cofinanciar, la administración distrital entra a cofinanciar parte de la nómina que las empresas deben asumir y deben hacerlo en unas condiciones laborales de dignidad, es decir, un empleo formal. Resulta que en Bogotá tenemos una informalidad. En Bogotá tenemos cerca de 3.890.000, casi 4 millones de personas empleadas que aparecen en los registros del DANE, en las estadísticas, como personas empleadas. Pero no todas esas personas están vinculadas de manera formal, de manera digna. Entonces, tenemos de esas 4 millones cerca de 1.300.000 que aparecen como empleadas, pero en la informalidad, en el rebusque. Ahí están los vendedores informales, son personas que se las rebuscan en la calle, los tenderos, muchos tenderos, personas de las tiendas de barrios, microtalleres, muchos micronegocios de subsistencia, que en Bogotá son más de 600.000 negocios de subsistencia, que de pronto no cotizan a seguridad social, no cotizan a todo el tema de salud, pensiones, pero pues están generando algún tipo de ingresos. Y entonces lo que tenemos, la responsabilidad que tiene todo gobierno, es precisamente, como ese es uno de los problemas estructurales que tenemos en el país, porque en el país el 50%, más del 58% según las cifras del DANE, del empleo se genera en la informalidad. No quiere decir eso que eso sea ilegal, porque es que ese es otro estigma que a veces se tiene tendencia en el pensamiento de algunas acciones gubernamentales, como por ejemplo cuando se perseguía a los vendedores informales porque se consideraba una actividad ilícita. No se puede confundir la informalidad con la ilegalidad. Entonces, aquí lo que se tiene es que generar acciones de política pública para poder generar mejores condiciones a esas personas que están en la informalidad y que puedan hacer su tránsito con unos mejores ingresos, con un aseguramiento social, que se vinculen al escenario de la formalidad laboral. Esta formalidad, ¿qué tan comprometido está, digamos, el distrito y las entidades del distrito con estas comunidades, concejal? Porque, digamos, no sé cuánta participación tenga realmente estas comunidades. Bueno, sé lo de parceros de pronto, pero es un plan totalmente distinto. Digamos, ¿se va a ver algo así como, digamos, se vio parceros en esta administración, con este sello incluyente? Es decir, donde vamos a ver realmente, no solamente por el sector privado, sino en el sector del distrito como tal, apalancando estas comunidades para poder llevar a cabo, digamos, que ese sello incluyente se vuelva real y no quede como letra muerta. Claro, eso es lo que queremos, y por eso desde el Consejo hacemos el control político, porque ya tenemos unos lineamientos de orden internacional. Está la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos esos convenios a los que se ha suscrito Colombia a nivel internacional y que hacen parte del bloque constitucionalidad. Están también muchas leyes, y hoy tenemos también a nivel normativo, tenemos bastante robusto el escenario. Hoy en Bogotá tenemos ya unas políticas públicas poblacionales, tenemos más de 16 políticas públicas poblacionales que cubren todo el tema de mujer, todo el tema de discapacidad, el sistema distrital de cuidado con las mujeres, que ese es un proyecto bandera en Latinoamérica, un proyecto ejemplo, y todo esto está en el marco
del nuevo contrato social y ambiental por Bogotá. Yo creo que Bogotá ha venido dando unos cambios importantes en materia de inclusión. Bogotá tiene que convertirse en la capital de lo que reza la Constitución Política de Colombia en sus artículos 7 y 13, la capital de la diversidad. Es porque somos una nación diversa, pluriétnica y multicultural, y tenemos que lograr encontrarnos en esa diversidad en todo el ámbito institucional, en el ámbito empresarial, pero en el sector privado se tiene que generar estímulo. Usted sabe que los empleos, para nuestro caso, los empleos no los genera el sector público. El gobierno no es el que da los puestos de trabajo. A lo sumo, en el distrito, digamos, este ha sido el periodo donde más enganche laboral se ha dado desde el ámbito público. Cerca del 15% del empleo que hoy se tiene en Bogotá es generado desde el ámbito público, tanto nacional como distrital. Aquí concurren ambos escenarios de lo público. El gran empleo se genera es en la actividad empresarial, y por eso hay que generar estímulos en doble vía. Y Bogotá lo viene haciendo, pero nos falta dar más saltos, no solamente en el componente normativo, sino en asignarle recursos. Por eso yo recibo con beneplácito que hoy, producto de ese pacto que firmamos en su momento con la entonces candidata, ya contemos con una ruta, con un programa específico de empleo incluyente. Pero esto se tiene que masificar. Digamos, esto es un primer paso, y esto tiene que ser más grande, porque se nos están quedando, tenemos muchas brechas. En los jóvenes, por ejemplo, todavía tenemos un 17 punto, perdón, en los jóvenes la tasa de desempleo en este momento está en el 14.7%, ¿sí? Veníamos del 20%, se ha venido reduciendo, pero necesitamos estandarizar que la tasa de desempleo sea igual para todos. Pero para llegar a esa equiparación, tenemos que generar acciones afirmativas con aquellos que se vienen quedando atrás. En Bogotá, ¿cómo vamos en esa encuesta que se hace? Una de las preocupaciones de la ciudadanía, concejal, es precisamente el torno laboral o su angustia de que no encuentran trabajo. Hay algunas empresas ya vinculadas que dijeron, bueno, vamos a empezar a dar trabajo, digamos, con este tema de este acuerdo, de este proyecto que ustedes sacaron adelante. Sí, nosotros tenemos pendiente un debate de control político en donde espero que nos lo agende lo más pronto posible. Ahí se van a poder evidenciar las cifras de avance. De hecho, esta misma semana tengo reunión con el secretario de Desarrollo Económico para verificar las cifras específicas de avance en esta materia. Bueno, ¿cuáles son las metas trimestrales o a tres meses o las metas cercanas que usted ve que pueden sacar esta, digamos, dar resultados y que se puedan mostrar, digamos? Porque ya realmente, concejal, quedan, diría yo, 8 meses por uh-huh. gestionar, digamos, porque ya se acaba el periodo de este Consejo de Bogotá y de esta administración de la alcaldesa Claudia López. ¿Cuáles pueden ser los resultados, no sé si trimestrales, semestrales, que se puedan dar pronto en este tema del sello Bogotá Incluyente? Bueno, usted ahorita me preguntó, y tal vez se nos quedó un poco, me preguntaba por las empresas. Entonces, estamos a la expectativa. Sí le puedo mencionar empresas que de hecho ya lo vienen haciendo, ¿sí? Aquí puedo mencionar empresas. Claro, por supuesto. Y puede incluso también decirnos si hay algún beneficio de esas empresas, claro, que vayan a tener este sello y vayan a apoyar esta iniciativa. Claro. Bueno, eso por un lado las empresas, y por otro lado la meta. Empresas, tenemos organizaciones como CREPS and Wafer que ya desde hace tiempo vienen, priorizan en su nómina la vinculación de mujeres con especialidad en mujeres cabeza de familia. WOC lo viene haciendo también con su cadena de valor, incorporando productivamente a los pescadores artesanales del Pacífico. El dueño de WOC periódicamente
va allá hasta el Pacífico a comprarle la materia prima directamente a los pescadores artesanales, los pescados y mariscos de Guadalupe. Compra allá esa cooperativa de artesanos. Juan Valdés, que lo hace con los jóvenes, jóvenes que no han tenido experiencia. También la organización que vincula a personas con discapacidad. Está, ¿cómo se llama? Selva. Sierra Nevada. Sierra Nevada es una organización que toda la vida nació incluso para vincular personas con discapacidad. Generalmente está en ese ranking de las primeras empresas. Pero ya hubo ahí reunión con ellos, ¿sí? Es decir, ya ellos están vinculados, ya ellos dijeron vamos a apostar. Y se está en ese proceso de sensibilización. De hecho, Secretaría de Desarrollo Económico va a convocar a unas mesas de trabajo, con esas mesas de trabajo ampliadas, con varias empresas de este sector productivo en Bogotá, de todos los sectores productivos. Aquí concurre la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Lo importante aquí es que el empleo se tiene que dar de manera formal. Y ustedes van a estar avisando, concejal, por ejemplo, cómo me voy a escribir, bueno, las personas que hacen parte de estas comunidades, cómo se deben escribir, en qué momentos, cómo ellos se pueden informar en torno a lo que viene. Ya en lo que respecta al programa de empleo incluyente que ya está implementándose, está la Secretaría de Desarrollo Económico. Pueden entrar, si quieren, en estos momentos pueden ingresar a desarrolloeconomico.gob.co y ahí con el buscador le dan empleo incluyente y ahí está toda la información, tanto para los buscadores de empleo como para los empresarios. ¿Qué le entrega el distrito a los empresarios? Le entrega parte de la nómina dependiendo de las personas que vincula, de qué enfoque diferencial se trate. Una parte del salario, claro, una parte del salario la subsidia el distrito a esa empresa. ¿Cuál es la condición que le pone el distrito? Que la vinculación corresponda a cualquiera de los 19 enfoques diferenciales. Y la meta, que no quiero que se nos quede por fuera la respuesta en torno a esta pregunta. La meta para este año es de vincular 23 mil personas con 47 mil millones de pesos es el presupuesto que se ha asignado frente a este programa. Pero aquí lo ideal no es quedarnos este año en esa meta. La idea es que el gobierno que sigue tenga ese reto y lo asuma, lo incorpore también dentro del nuevo plan de desarrollo para que esto siga creciendo y podamos generar como esos equilibrios, esa equidad, esa igualdad que nos habla el artículo 13 de nuestra Constitución Política. Usted ya empieza a tocar unos temas importantes, concejal, y es ojalá la próxima administración siga y continúe algunos temas, digamos este tema del sello Bogotá Incluyente me parece supremamente interesante, no solo porque gana el empleador, sino el empleado también, es decir, todas estas comunidades. Recordemos antes de entrar al otro tema, ¿cuáles son esas comunidades que hacen parte de este sello incluyente, concejal? Para ya pasar al siguiente punto que usted tocó. Son 19 enfoques diferenciales. Tenemos las mujeres, con prioridad mujeres. Cabeza de familia, las personas víctimas del conflicto armado, víctimas de cualquier tipo de violencia, víctimas de abuso, por ejemplo, abuso policial. Todas estas víctimas tienen derecho a acceso a estos programas. Las personas con discapacidad, las personas negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas, es decir, todos los grupos étnicos. En general, en suma, son 19 enfoques diferenciales que contiene la iniciativa. Y va desde cualquier cargo hasta administrativo, gerencias, en fin, etcétera. Cualquier cargo. Y es que lo ideal es que también estos efectos del empleo incluyente no se queden básicamente en el ¡ay, pobrecito! Vamos a vincularlo aquí simplemente como mensajero. De acuerdo. Sino que también se brinden posibilidades para que las personas puedan crecer. Hay empresas que lo vienen haciendo y eso hay que visibilizarlo. Y por eso es tan importante que se cree esa especie de ranking de empresas incluyentes en Bogotá en el ejercicio de visibilización que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Tiene esa función en el marco del acuerdo
tiene que, primero, mantener un estudio permanente sobre cómo las empresas están evolucionando frente a la inclusión laboral de estas personas, y debe brindar también ese informe periódicamente al Consejo, porque cada año el Consejo tiene que hacer la condecoración a 3 de las principales empresas conforme el informe que da la Secretaría de Desarrollo Económico, que muestran que están actuando adecuadamente en la ruta de la inclusión laboral. ¿Este sello incluyente, concejal, va a quedar solamente o está aprobado solo para este año o tiene hasta vigencia? Ya es norma para la ciudad. Norma para la ciudad. Es decir, ¿el siguiente alcalde puede usar este tema, claro, del sello incluyente? Ya es norma para la ciudad, per secula seculorum. Las normas no salen de carácter coyuntural. Sí, pero digamos, ¿el presupuesto está garantizado por cuánto tiempo? Entonces, digámoslo así, porque digamos, el distrito tiene que darle una plata a estas empresas para que vinculen a toda esta comunidad. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Y si el si ya está como norma y la siguiente administración que llegue, ya están, digamos, asegurados esos recursos, o puede llegar el siguiente alcalde y decir, no, mire, estos recursos más bien girémoslos a otro proyecto, a otro de pronto interés que tenga esa administración. Muy buena pregunta, me creo, Beto. Ahí corremos ese riesgo, sí tengo que decirlo claramente, ese riesgo político sí se tiene, porque también dependemos de la voluntad política del gobernante de turno, que tanto le quiera apostar a la inclusión, a hacer de Bogotá esa Bogotá incluyente, esa Bogotá al alcance de todos en la generación y el aprovechamiento de las oportunidades, sobre todo las oportunidades de generación de ingresos. Y usted sabe que las oportunidades de generación de ingresos no solamente están por el lado del emprendimiento, de poder usted con su conocimiento montar una iniciativa para generar riqueza, sino también por el lado de la empleabilidad. Y allí hay una responsabilidad estructural de cualquier gobierno que llegue a la ciudad. Por eso es tan importante, yo voy a estar muy, muy pendiente, ojo pelado, frente a cuál es la posición, la propuesta del próximo alcalde o alcaldesa que vayamos a tener en la ciudad. ¿Qué perfil, digamos, no le voy a poner a hablar de candidatos por nombre propio, pero qué perfil cree usted que necesita la ciudad de Bogotá luego de esta administración de Claudia López? ¿Cuál cree usted que va a ser el perfil? No hablo como de una persona en particular, ya ahora hablaremos de las particulares, pero ¿cuál cree que es el perfil que necesita el nuevo gobernante en Bogotá? O la gobernante. Gracias. Pienso, Beto, que tiene que ser, ante todo, un buen gerente, que tenga capacidad para ejecutar los recursos, porque Bogotá es una ciudad que afortunadamente tiene una fortaleza financiera bien importante, incluso por encima de la nación. Bogotá tiene unas finanzas sanas y ante todo tiene que ser una persona que demuestre ser transparente y que tenga unos buenos antecedentes en sus acciones, que esté en capacidad de construir sobre lo construido, porque es que eso es en el tema político. Aquí se tiende a dar el traste con muchas iniciativas por cuenta de esos egos, de esos egos políticos que a veces afectan la continuidad y la celeridad en la implementación de acciones, programas importantes para la ciudad. Lo que estamos viendo hoy con el tema de movilidad, eso no se puede presentar. Eso que se presentó en la transición de Petro a Peñalosa, que Petro deja parte de los estudios para el metro subterráneo, pero llega a Peñalosa y resulta que tira a la basura todo eso que se había hecho y entonces decide suscribir contrato por metro elevado. Pero de manera responsable, pues llega Claudia López, encuentra lo que encuentra, ¿y ella qué hace? Pues echar a andar toda la iniciativa. Aquí no podemos correr el riesgo que esa coyuntura del pasado se presente, porque afecta a la estructura funcional de Bogotá. Aquí tenemos unos programas muy importantes, el programa de Manzanas del Cuidado. Esa Bogotá cuidadora no se puede descuidar. Esa Bogotá cuidadora fue la que nos permitió salir de la pandemia
en las mejores condiciones comparativamente a las grandes ciudades del mundo. Hoy Bogotá tiene el mayor índice de vacunación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hubo una actuación rápida y una actitud cuidadora. Esa actitud cuidadora se tiene que mantener. Frente al tema de movilidad, por ejemplo, todas esas obras que quedan en proceso, tanto contratadas como en proceso de ejecución, como pendientes por ejecutar, pero que están allí incorporadas en el presupuesto de este año, 36 billones de pesos, en esos proyectos no se pueden echar a la borda. La ampliación de la autopista norte, la ampliación de la calle 13, de las principales entradas y salidas, todos los cables de Bogotá, el corredor verde, la carrera séptima, eso no se puede cortar. Hoy tenemos en materia de seguridad 18 mil policías. Así los ciudadanos estén, por ejemplo, usted hablaba del corredor verde, entre las promesas que hizo la alcaldesa fue que no iba a hacerle el Transmilenio por la séptima. Y parece que el trazado sí lleva buses, sino que iba a ser un tranvía. Incluso la alcaldesa estuvo ahí sentada donde está usted y nos informaba acá que incluso la avenida 68 no iba a ir con Transmilenio, sino con un sistema de tren. Entonces, a pesar de eso, ¿se debe continuar con ello? Es decir, ¿el próximo alcalde o candidato a la alcaldía debería tener también cuenta en eso? Es decir, de que hay cosas que no se pueden ejecutar así usted las quiera prometer en campaña. No, que no se pueda ejecutar, no, ya están en proceso de ejecución. Avenida 68, usted sabe que eso es un contrato que ya venía en proceso, de tener esos procesos contractuales. Pero la alcaldesa dijo que no iba a ir el Transmilenio en su administración, sí, y sí vino. No iba en la 68, pero cuando llega, ya está el proceso adelantado. Por eso, pero en su momento en la campaña. Pero ¿no cree usted que no es responsable de un candidato concejal decir que va a hacer algo y después no hacerlo? Por ejemplo, acá Gustavo Petro, voy a hacer énfasis en algo. Dice, voy a hacer el cambio. Viene y hace todo este tema de la reforma a la salud. Bueno, se está dando ahí su pelea para que lo puedan cambiar. Pero pues fue lo que dijo que iba a hacer. Pero, digamos, la alcaldesa dijo no Transmilenio por la avenida 68 y, es decir, entrega, usted lo acaba de decir, obras en un porcentaje muy adelantado del Transmilenio por la avenida 68. ¿No es un poco irresponsable de un candidato prometer algo que no se puede ejecutar? Es decir, en este momento usted me dice, mire, estos son los programas que van a estar andando y digamos de esta administración de Claudia, las manzanas de cuidado, me parece que es una gran obra que ha hecho en cada localidad porque está apoyando a esas mujeres cabeza de familia. Entonces, a lo que hoy no es un foco irresponsable de los candidatos concejal que vienen a aspirar a la alcaldía de Bogotá, que se pongan a decir ahora digamos cosas que no se puedan hacer. Por ejemplo, lo de la séptima, para tener claridad, concejal, ¿lo de la séptima se puede echar para atrás o eso ya realmente va a quedar como lo de la avenida 68? Lo que se quede ya no se puede echar para atrás. Después de todo lo que se ha hecho, contratación de estudios, todas las dinámicas, los ejercicios de participación ciudadana, yo creo que echar para atrás frente a las iniciativas es un gran error. Y es lo que yo le decía, lo que pasó en su momento con Petro. Así Peñalosa tuviera la visión contraria a la de él, cuando llega a gobernar, resulta que él tiene que tomar, hacer enlace, hacer empalme. Para eso se hacen los empalmes de una administración a otra y tomar todo lo que se viene haciendo y lo que está contratado. Eso tiene que seguir su rumbo, porque no se pueden echar a la borda. ¿Usted sabe cuántos miles de millones de pesos perdió Bogotá por cuenta de esas diferencias políticas? Aquí se tienen que deponer esas armas. Y, por ejemplo, cuando usted me ponía lo de la avenida 68, Claudia, por mucho que haya podido decir en campaña, cuando llega encuentra unos procesos adelantados. Y por mucho que hubiese propuesto algo diferente, ya tenía que ejercer ya el aterrizaje sobre esos recursos que están andando. Porque de lo contrario se presentaría un detrimento patrimonial. Detrimento patrimonial para la ciudad. Eso implica unos costos altísimos, no solo políticos, sino económicos. Y eso es no solamente condenable a nivel legal,
sino que también le implica retrasos en los avances de la ciudad. De manera que la calentura política tiene que aterrizarse en su momento cuando se llega a gobernar. Mirar el estado de las cosas y de acuerdo a ese estado en que usted las encuentra, usted tiene que avanzar. Otra cosa es que si usted encuentra irregularidades en los procesos contractuales, hombre, si hay una irregularidad en este proceso contractual, pues eso hay que pararlo. Aquí hay corrupción, hay que denunciarla. Pero la ejecución de los recursos no se puede detener, porque la ejecución de los recursos tiene que ver precisamente con la generación de empleo. Si no se hacen las obras, entonces, dígame. Es cierto, concejal, pero hay una cosa que usted plantea, y es, el Verde, en cierta manera, el Partido Verde como tal, cuando nace, se va todo este tema de la anticorrupción. Incluso, un senador amigo de la administración de la alcaldesa Claudia López, Ariel Ávila, en sus redes dice que continúa con sus ataques y dice que el Partido Cambio Radical, experto en avalar bandidos y cuestionados, le parece muy bien y buena gestión, más de 140 mil muertos en pandemia, etcétera, etcétera. Y pues dice corrupción radical, refiriéndose a Cambio Radical. Pero si uno mira, por ejemplo, la administración de la senadora Claudia, de la alcaldesa Claudia López, para recordarle al senador Ariel Ávila, pues Cambio Radical fue vital para, por ejemplo, la región metropolitana en Bogotá. ¿Qué se le puede decir, digamos, a esas incongruencias que uno ve? ¿Y cuál es el papel hoy del Partido Verde? Porque uno veía al Partido Liberal y dice uno, bueno, bueno, ya es el Partido Liberal, se acomoda Gaviria, acomoda sus fichas. Hoy Ariel sale en esto, ayer creo, con este trino de echarle, pues diciendo que Cambio Radical es corrupto. Y uno ve, por ejemplo, en esta administración, y no sé si alguien le ha dicho al senador Ariel que su a la administración que él, digamos, es allegada, pues Cambio Radical fue un partido que gobernó y que ayudó a sacar iniciativas de esta administración. ¿Qué se le puede decir al senador? Bueno, que la lucha contra la corrupción no es centrarla a la institucionalidad, a la estructura institucional. Uno no puede señalar a todo un partido o a toda una institución de corrupta. Los actos punibles se deben individualizar. Y en ese orden se debe señalar y hacer las censuras, los cuestionamientos y las denuncias es contra las personas, porque así lo establece nuestra norma, el Código de Procedimiento Penal. Se individualiza porque lo demás se queda simplemente en la politiquería. Cuando uno dice, no, es que este partido es corrupto, ¿qué pasa ahí? No va a pasar nada. No tiene que individualizar, señalar y con pruebas y presentar las denuncias no ante los medios, sino ante los entes que corresponden, Fiscalía General de la Nación en este caso, y hacerlo seguimiento. Lo otro también es el control político a la corrupción. Y en el ejercicio de control político, sí, miremos ahí sí cómo está actuando la organización frente a contrarrestar el fenómeno de la corrupción. Colombia está entre los países más corruptos del mundo. Y por ende, las políticas públicas tienen que apuntar precisamente a contrarrestar este fenómeno, pero no es con quedarnos solamente en la censura política. Aquí tenemos que avanzar también en la denuncia. Y el control político tiene que cualificarse en ese sentido. Es decir, y respondiendo, bueno, esa es una parte de la respuesta. La otra pregunta es, ¿cuál papel va a jugar ahora el Partido Verde? Antes se veía como, y se veía mucho al Partido Verde hablando de este tema de corrupción, de que el tema de la anticorrupción, de trabajar en esas líneas. Pero cuando llegan al poder, pareciese, igual que al presidente Gustavo Petro, tienen que llegar a gobernar para todos y tienen que llegar, digamos, por cierta manera, a ponerse de acuerdo para poder sacar un país o para sacar, en este caso, una ciudad adelante. ¿Qué usted cree que hacen bien, por decirlo de alguna manera, entrar no sé, negociar, porque no me gusta ese término, pero a llegar a acuerdos, por decirlo de alguna manera, con esos partidos que siempre se han criticado?
con esos personajes que siempre se han criticado? Es decir, ¿no cree que es un poco incoherente, concejal? A mí, yo nunca he estado de acuerdo en que uno tenga que, en la condición política, de estar prejuzgando. En esto tenemos que ser muy serios. Y yo sí creo que los acuerdos políticos deben ser con todos. Pero una cosa son los acuerdos políticos y otra cosa es la ejecución de los acuerdos políticos. Y la ejecución tiene que ver con la plata, con los recursos del Estado. La gran corrupción que yo veo en la estructura de Estado es que aquí las prioridades se concentran en unos pocos. Y entonces los programas tienden siempre a ser cooptados por unos grupos minoritarios. Frente a la mayoría de población se les niegan las oportunidades. Lo que pasó con Agroingreso Seguro, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. O sea, es una actuación, un programa público que era para beneficiar a los campesinos. Hoy tendríamos que tener un salto social en inversión, por ejemplo, en el agro teníamos que haber avanzado mucho en ciencia y tecnología, pero resulta de que como esos recursos se orientaron a beneficiar a unas familias, que era un programa maravilloso, muy bonito, se concentraron en una familia, entonces se descuidó el campo. Y toda la política pública de apoyo al agro terminó relegada a apoyar a unos pocos. Por cuenta de ese tipo, de esa forma de corrupción, es que tenemos hoy tanta desigualdad en el país, que tenemos unas regiones que parecieran invisibles frente al resto del país. Aquí pareciera que la nación colombiana solamente fueran las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y el resto de los territorios no existiera. Por eso ganó Petro. Y esa es la lucha que hoy, el reto que tiene Petro frente a lograr que, sin dejarse llevar por las presiones políticas, lograr que los recursos derivados de esas transformaciones le lleguen realmente a las poblaciones más necesitadas, que le lleguen realmente a las regiones que nunca le ha llegado el progreso, porque no tiene acueducto, porque no tiene alcantarillado, porque no tiene interconexión eléctrica. Mi pueblo natal, por ejemplo, de Tagachí, yo nací en Tagachí, a orillas del río Atrato, en el Chocó, y esa es una población que no tiene puesto de policía, no hay garantía de seguridad. De hecho, yo soy víctima del conflicto. A mí me tocó salir, migrar a la fuerza de mi pueblo natal. No pude terminar, no pude hacer el bachillerato allá, solamente pude hacer la primaria porque no había colegio. Y me tocó venirme a estudiar acá la universidad porque no tuve la oportunidad de hacerlo allá. Entonces hay que garantizar que la educación llegue allá, a esos colegios. No está garantizada la seguridad. Allá ningún proyecto de inversión que tú lleves, por muy buenas que sean las intenciones, te va a resultar, porque son cooptados por los grupos al margen de la ley. Y por eso es necesario que la paz total realmente se convierta en una opción de transformación positiva para esos territorios. ¿Ve? Eso es luchar contra la corrupción. Los acuerdos políticos, claro, se pueden dar, pero la lucha contra la corrupción tiene que ver específicamente con llevar los recursos a donde se necesitan. Ya para ir terminando, porque nos quedan 5 minutos, concejal, y es lo siguiente. Vienen las elecciones, el Partido Verde va a tener unos candidatos o precandidatos a la alcaldía. Se habla mucho de Carlos Amaya. ¿Cuál es su percepción? ¿Usted cree que es el candidato que necesita Bogotá y que representa mejor al Partido Verde en estos momentos? Porque ya se bajó, bueno, se hablaba del secretario de gobierno de la alcaldesa, que era Luis Ernesto, pero ya se bajó de su aspiración a la alcaldía. Y pareciese que está Mafe Rojas, por un lado, no sé si la concejal Lucía, sus colegas, habló acá, ¿no? Mafe Rojas, Lucía Bastías, que también estaba o quería ser parte de ese gramillete de precandidatos, por decirlo de alguna manera, y está Carlos Amaya. ¿Usted cómo ve el panorama de candidatos de su partido para asumir el reto de la alcaldía de Bogotá o para ser aspirantes a esa candidatura?
Bueno, en primer lugar, pues lamento profundamente que una persona de las calidades de Luis Ernesto Gómez, que ha demostrado toda transparencia y capacidad de gestión en su ejercicio de la experiencia pública, anterior secretario de gobierno de la alcaldesa mayor, en plena pandemia la estuvo acompañando y fue de los que libró muchas de las batallas en favor de contrarrestar los efectos de la proliferación del contagio y la proliferación del COVID, todo el tema de la concertación, ciudadana, de las protestas, de las marchas. Me parece muy importante la presencia también de Carlos Amaya. Tal vez es una de las figuras emergentes del Verde que están mostrando que tienen capacidad. De hecho, Carlos Amaya estuvo entre los mejores gobernadores del país en su momento como gobernador de Boyacá. En la actual contienda presidencial, yo siento que faltó un poquito de tiempo para que el país lo conociera y haberse posicionado un poco más, porque estuvo a punto de ganar la consulta, uh-huh. La consulta interpartidista. Me lamento que no hubiese llegado en ese momento al debate final de esa contienda a la presidencia de la República. Y hoy se vislumbra como una de esas posibilidades ciertas, que conoce de la administración pública, que conoce de la gestión que se ha hecho por parte de esta administración, y que pensaría yo que puede ser un candidato de los que puede hacer un buen empalme frente a los buenos programas que se traen de esta administración y mejorar algunas situaciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, en materia de seguridad, en la lucha contra las bandas criminales que se venían posicionando en Bogotá, el ejemplo del Tren de Aragua, lo que venía sucediendo, lo que viene sucediendo allá en los límites de Soacha, Bogotá, y con los temas de inclusión, los temas de ruralidad, de la seguridad alimentaria. Ahorita Bogotá, por ejemplo, tiene un reto muy grande frente al posicionamiento y la implementación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que ya es una ley, y además tenemos el acuerdo de ciudad para incorporarse a esa región. De manera que ahí hay un reto grande, y me parece que Carlos Amaya es una de esas personas que tiene buena capacidad. Importante que estén en el debate también los colegas, pero no les veo todavía pues la decisión certera de si sí o no, o por lo menos yo no he recibido ese mensaje, y las tengo ahí al lado, tanto a Lucía como a Mafe las tengo ahí al lado. Y qué bueno que pues esto sea con toda la diversidad, pero también con toda la capacidad. Pero si usted cree que va a haber una consulta, o ya ungieron así como tal a Carlos Amaya para ser el candidato. Mire, Beto, yo creería que en estos momentos se necesita ser muy pragmático, y ojalá los costos que impliquen en los temas de consulta sea un ejercicio cualificado. Y creería que aquí se debe dar una integración en los sectores de centro izquierda, porque no se puede correr el riesgo de que la administración distrital de Bogotá y ese sentido que le ha venido dando a la inclusión poblacional, a la inclusión, al desarrollo de los artículos 7 y 13 de la Constitución Política de Colombia, creo que se debe brindar esas garantías para que ojalá se logre hacer en grandeza, en altura, una consulta, ¿por qué no una consulta interpartidista de centro izquierda? Yo me llamaría. ¿Y en esa consulta quién estarían? ¿Los del pacto? Los del pacto, el liberalismo. Los del verde, liberalismo, todos los que digamos tenemos ese pensamiento del sentido de la inclusión, de pensar de que este país tiene que ser un país de igualdad de oportunidades, de acceso, no de darle todos a todo todo a todo mundo, es decir,
darle lo mismo a todo mundo, pero sí que se generen oportunidades conforme a las capacidades de cada quien y que se reconozca que ante todo que estamos en la capital de la República, la capital de la diversidad, de la plurietnia y la multiculturalidad. Porque estas brechas que se dan en el empleo, estas brechas, por ejemplo, todo el tema del racismo estructural, institucional, eso no lo va a romper un gobierno de derecha. ¿Usted entraría en esa consulta que habría ahí un Carlos Fernando Galán o no? ¿O usted cree que ya es muy de derecha los Galán? En esa consulta Galán, interpartidista que me está diciendo. Yo tenía una concepción diferente de los Galán, pero veo que con el correr del tiempo se han venido como desfigurando. Uno no los encuentra en qué orilla ideológica ubicarlos. Galán fue un inspirador para muchos colombianos. Para mí fue inspiración. Y yo aprendí mucho de Luis Carlos Galán. Pero hoy en sus hijos, lamento decirlo, no encuentro como ese enganche frente al ideario. Pero usted no cree, por ejemplo, ya para ir terminando, porque sé que nos dieron 45 minutos, pero ¿no cree usted también que le pasa eso también con Claudia al votante, al ciudadano, y es uno a veces no sabe en qué orilla está, si está más a la derecha o a la izquierda? No, mire, usted ha mencionado a Claudia y a Claudia, tenemos que decirlo, le tocó bailar con la más fea. 2 años de COVID, tocó cambiar todas las prioridades, pasar, imagínense, dedicarse 500 millones de pesos se tuvo que destinar tan solo a la Secretaría de Salud para contener los efectos del COVID. Imagínense, ¿qué tal que no se hubiese implementado la Bogotá Cuidadora frente a los efectos del COVID? Pues hubiésemos quedado, mejor dicho. Y esto fue como una guerra, ¿no? Como si hubiera sucedido un tsunami, una guerra peor que la Primera y parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas dimensiones, en esas dimensiones que hay que revisar y analizar la gestión del gobierno de Claudia. Y hoy estamos teniendo los efectos, nos estamos levantando, apenas nos estamos reactivando, ¿sí? Y eso no le cambia la naturaleza a una mujer que se presentó. Pero el Estado protector no estuvo tan protector. Es decir, no hubo hubo familias que recibían una cajita de mercado que no traía muchas cosas para pasar 4 días, una semana, una familia de 5 o 6 personas. Entonces también se vio esas fallas, ¿no? Que claro. El Estado no puede ser protector. A la gente le tocó salir mal o bien a salir a producir. Pero usted tiene razón, les tocó, porque el Consejo fue ejemplo en su momento de cómo empezar a trabajar en la virtualidad. No sé si quiera cerrar con alguna reflexión el día de hoy, concejal. No, la reflexión principal es que los políticos, los líderes políticos, no nos podemos olvidar de la esencia, del por qué llegamos a ejercer liderazgo. Llegamos con unas propuestas, llegamos abanderando unas ideas y representando a la población. Y no se debe perder esa conexión frente al reconocimiento de que somos una nación diversa, plurietnica y multicultural. No puede haber ningún tipo de discriminación. Y por tanta discriminación, no solamente la racial, todas las discriminaciones por edad, por el género, por eso se zanjan tantas diferencias, se zanjan tantas dificultades, porque no nos hemos podido entender en la diversidad. Reconocer y generar todas las dinámicas de inclusión necesarias para lograr que la paz sea le llegue a todos en igualdad de condiciones. Bueno, concejal, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Palabras Más, en el canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Beto, y a todo su equipo de trabajo, a ustedes por tener la paciencia de escucharnos. Claro que sí, concejal, y a todos ustedes muchísimas gracias, a nuestro director William Mesa, a nuestro productor Fernando
Muchísimas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en @canalboxmove, @palabrasmás, y también me pueden seguir en @betodíazb. A todos, nos vemos el próximo jueves, 8 de la mañana. Chao, pues.